Angélica Atanasio. Angélica amada, tengo la impresión de que te preocupaste por causa mía. Pensé que las dos cartas enviadas a la calle Brasil no te habían llegado, que alguien las había leído y que eso te había traído graves dificultades. Sería terrible. Tengo tanto miedo. Escríbeme para tranquilizarme. Recláralas en el hotel. No quiero causarte la más mínima pena. Te amo tanto. Y ahora que no estás aquí, te necesito cada vez más. Me parece que estoy fuera de mi propio cuerpo. Todo lo que hago, aún las cosas más imprudentes, pero yo no lo sabía. Es por tu amor. Traicionamos el alma.
Tienes un alma deliciosa. Escribes como ningún francés lo hace. Cuando lees tus cartas, escuchas suspirar a tu alma. Un reconocido conservatorio de teatro. Jerica es la única mujer con quien comparte su existencia cotidiana y de quien se enamora, quien ama profunda, loca, desesperada y desenfrenadamente. Hermoso veneno en el alma para atreverme a decir que no puedo soportarte. Me comes el cerebro. No quiero que nos separemos más. A donde vayas, iremos juntos. Mi ángel, mi querida, dulce mujer, hoy tuve ganas de colgarme. La relación de Arto y Jerica estuvo conflictada por su adicción al opio. Además, se encontraban separados por largos periodos de tiempo. Allí es cuando se enviaban cartas, telegramas, postales, bombones, certificadas, cigarros, dinero, caricias tiernas y besos desesperados.
Gracias.